El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. El que más rápido la saque del río, ese se lleva el detalle que tenemos para él, a nombre de Yuranis Torres, a través de Teledique, el canal de todos los arjoneros y nuestra página de internet. Ya estamos listos y preparados desde este escenario maravilloso en Gambote. Ya lo saben, mis queridos amigos, vamos a llamar el listado. Van presentándose, por favor, acá a la tarima del escenario. Michael Correa, Carlos Payares, me dice presente, Carlos Payares, ok, José Mario Reales, suba, José Mario, Juan Herrera, Willy Pérez, Juan Diego, Gunner Gómez, Dylan Nieto y Jason David Reales, son ellos, ¿dónde están aquí? Venga, vamos a prender este elemento llamado micrófono para poderme movilizar aquí con ustedes. Venga para acá, el primero que llamé, nombre suyo es... Carlos Alberto Payares, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué tipo de carnada vas a utilizar? Un molingo currulá. Molingo currulá, ¿qué significativo, Ana? Pues hombre, ¿cómo se llama? Juan Diego. ¿Todo bien, Juan Diego? Sí. Sí, señor. Venga, Juan Diego, aquí para que la cámara lo esté referenciando. Mire para allá donde está Mauri, mira donde está Mauri, que ahorita está allá, simpático. ¿Ya? Entonces, ¿qué carnada tiene usted? Globito. ¿Y eso qué? Oye, un globito. Bueno, ese pescado se va a inflar entonces. ¿Qué sigue? ¿Nombre suyo? Dylan Andrés Nieto Correa. ¿Qué clase de carnada, Dylan? Agaya. Agaya. ¿Quién más? ¿Usted? ¿Su nombre? Juan. Rafael. Rafael. ¿Su apellido? Herrera Padilla. Ok, perfecto. ¿Qué carnada tiene usted? Molingo. Es más grande. Ven acá, por favor. Usted se ve que es viejísimo. Este tiene como 50 años. ¿Cómo es tu nombre? Will. Ok, Will. Will Pérez. Will Pérez. Eso. ¿Qué carnada tienes ahí? Molingo. Eso es, molingo. ¿Cuántos años tienes tú? 7. Cuidado que se te cae la... Ok. Bueno, tiene, me dijo que 4 más 4, 5, 8. Venga para acá. ¿Usted va a participar? ¿Cómo es el nombre suyo? Janel Gómez, carnada. Popó de madre. ¿Cómo? Popó de madre. Ah, ok, yo dije, compone bagre. Y no es compone bagre, es popó de bagre. Yo le entendí, compone bagre. ¿Y usted? Venga para acá. ¿Tu nombre? Yo soy David Rana Julio. ¿Y qué carnada tienes? Globito. ¿Cómo? Oye, le causaste. Hombre, por favor. Globito. A ver, José María y Rosmiri y Apegán. Nos colaboran, a la gente de Apegán nos colabora también con los muchachos que van a participar en el concurso. Ahora sí cambiamos de escenario. Nos vamos directamente para acá, para el río, para que llevemos las imágenes directamente a todos los que estén conectados en nuestra página de internet, igualmente a través de Teledique, el canal de todos los arjoneros. Ya nos vamos para acá.
¿Dónde están los ganadores? Aquí. De frente a la cámara para que los referencie enseguida. Vamos para acá, muchachos. Nos falta uno y viene el tercero. El tercero es... otra cachona. Otra cachona, hombre. Qué vaina. Se aparecieron las cachonas el día de hoy. Mi hermano, Castro Reyes. Sí, señor. Bueno, entonces así tenemos los tres. Ya son los tres. ¿Tu nombre? Juan. ¿Juan qué? Herrera Padilla. Herrera Padilla. ¿Qué fue lo que cogiste? Una cachona. Venga para acá, el otro. Vamos, venga. Un babú. ¿Esto qué fue lo que agarraste? Un babú. Un babú. ¿Qué año tiene? ¿Cuántos años tiene ese babú? No lo sé. hay que buscar, hay que preguntarle al registrador. Juan Diego, ¿qué fue lo que trajiste? Una cachona. ¿Y ustedes por qué se dedican a jugar cachona? Ustedes que son cosas serias. Bueno, vamos, ¿dónde está Yurani Torres? Yurani Torres, venga para acá. Ahora, yo doy a conocer lo siguiente. Maravilloso, así de esta forma. A todos los presentes les digo lo siguiente. Tenemos tres ganadores. Si alguien quiere hacer otro aporte más, ¿verdad? Así de bacano. A mí me gusta así. Espere un momentico. Ustedes no pueden... Espérense un momentico. ¿Dónde está la primera parte? Venga a la primera parte. El que quiera aportar, que aporte. Mire, ese que puya bastante... Venga, ya se está listo. ¿Viene otro? Hay un cuarto. No te preocupes. Hacen el esfuerzo y hay que tenerlos en cuenta. Aquí está. Hay cuatro. Listo. Se cerró aquí. Con él se cerró. ¿Cómo es tu nombre? Dylan Andrés Nieto Correa. Eso me encanta. Tú vas a ser locutora. ¿Cómo que es? Venga. Deme los aportes que hay. ¿Dónde está el otro? ¿La base? La base. ¿Dónde está la base? Muchas gracias, Alexander. Thank you, exacto. Oye, se decía thank you, mano. Ya te he aprendido, lo más importante. Carmelina, traduce, por favor. Oye, oh, qué bien. Ese es chikunguña. ¿Dónde está la base? Vamos, ¿dónde está la base? Venga, Romiri. Tenemos la base y la venia de nuestro Padre Celestial. A usted no se le puede entregar plata. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Significa que vamos a buscar un miembro de la familia de ustedes cuatro, ¿verdad? Le vamos a dar... ¿Usted la tía? Bueno, como salimos a 20 barras cada uno. Digo salimos porque yo soy el que voy a repartir. Sí, señor. 20 para el primero que salió. Bueno, ¿cuántos años tienes? Tú tienes como 20 años, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? 13. Ah, no, tú ya estás en la flor de la... Ya tienes la voz ronca. ¿Tío? ¿Dónde está el familiar? ¿De él? Ok. Reciba usted, ya sabe que tu... Es tía tuya, ¿no? Bueno, ya sabe, la tía la entrega. ¿Dónde está el familiar de...? ¿Cómo te llamas? Juan Diego. ¿Familiar de Juan Diego? ¿Familiar de...? Ya, viene mío. ¿Apá? ¿Apá? ¿Otra apá? ¿Apá? ¿Cómo se llama tu papá? Eduardo Nieto Correa. ¿Y cómo le dicen? El Boro. ¡Oye, Boro! ¡Llega, papi! ¿Te conviene? ¡Día del padre mío, mira! ¡Llega, que el Boro está bueno! Me llamo Pedro de la Don Martínez. Me dedicaba a la pesca, pero ya yo porque yo no me dedico a la pesca, yo voy cuando me da, que tengo hambre. ¿Cuántos años se dedicó a la pesca? 52 años. Sí. Porque tengo 82 y me dedico a la pesca ya a los 30 años. ¿Qué significa para usted la atarraya? Ah, la atarraya es un implemento de que le sirve a uno para la pesquería. Pero eso era antes, ya no, ya ahora muy poco la atarraya se utiliza. ¿Sabe tejer la atarraya? Claro.
se debe tejer una tarrana? Bueno, pues así como me ve así, así, yendo, yendo y listo. ¿Cómo aprendí ese arte? Viendo a mi papá, claro. Mi papá fue pescador y yo me ponía cuando venía del colegio a verlo tejer y ese. Y yo también cogía mi. Pero ya un hombrón de 30 años. ¿Cómo era en esa época la pesca? No, la pesca era buena, uff. En esa época la pesca, usted pescaba hasta 2 veces en el día. Salía aquí a las 4 de la mañana. A las 7 o 8 de la mañana ya estaba aquí. Se iba otra vez y a las 3 de la tarde otra vez estaba aquí. Ya hasta el día siguiente otra vez. Si era buena, porque cada vez que salía uno cogía. Traía pescado de servicio. Ahora ya la vaina está maluca. Lo que coge uno ahora es cachona, que es la que está por la mitad. Currulá, arenca. Mojarritas amarillas, que mojarritas simples. Cuénteme, ¿se siente usted orgulloso de haber sido? Claro, para los años que tengo yo me alegro pues de los años que hasta donde ha llegado, 82 años, que nunca he pasado trabajo, hambre, nada, nunca. Le ha pedido a Dios todo eso, que jamás nunca he tenido mal tiempo. Ahora porque las pescas se han acabado y eso, pero ya pagué, ya yo estoy acabado. Pero vivo. Estoy acabado, pero vivo. Si usted tuviera que darle un agradecimiento a la atarraya, ¿qué le diría? ¿Qué sería su sentir hacia la atarraya? ¿Qué le diría usted? Bueno, ahora hasta el momento le agradezco así lo implemento esto, porque con eso fue que yo comencé y eso. Pero hoy en día ya no me satisface porque hay otros implementos que son mejores porque uno lo utiliza por lo menos nada más estirarlo. Y antes que una atarraya, que yo dominé una atarraya que le ponía uno hasta 10, 12 libras de plomo para tirarla. Eso era pesado. Pero hoy en día no, usted coge una amante tramayo, se va uno ahí al dique, se coge unos 200 arencas y ya. Pero también es factible la pesca esa porque hemos acabado con la fauna de la pesca. Muchos peces pequeñitos lo hemos utilizado para el sustento, pero no los hemos acabado. Y hoy en día no se ve un pescado grande así, un robalo, un sábalo, porque no lo hay. Y eso va. Yo diría que con el tiempo tendrán que los que queden tendrán que hacer será pozos para criaderos para sostenerse de la pesca. Usted no hablaba algún tiempo glorioso de la atarraya que se comía de todo. ¿Qué era de esos pescados que se comían con esa atarraya en esa época? Bueno, con la atarraya se cogía de todo. La atarraya se cogía todo lo que usted tapaba, lo sacaba. Cogía combinata, cogía bocachico, cogía bagre, cogía sábalo. Todo lo que usted tapaba, lo sacaba. Y hoy en día no, hoy en día para cogerse un sábalo tiene que hacer como un curso. Para buscarlo donde esté y si acaso no puede coger. Un bagre con la atarraya también es trabajador. Antes no, antes usted salía ahí a la sierra para cogerse un bagre, el sábado, eso será ya. ¿Por qué cree usted que el arte de la atarraya es importante para la comunidad? No, el arte de la atarraya ha quedado que varios se sirven con ella, pero la mayoría no. Porque ya la mayoría no. Aquí hay pescadores que no saben tirar atarraya. Y lo de tú que son pescadores. ¿Puedes mencionar esos que todavía son atarrayeros aquí? Sí, la mayoría no, ya hay muy poco. Muy poco, ya las de la edad mía, de Hindi, es así, que
usamos la atarraya, aquí el vecino, que tira la atarraya, pero los demás no saben ni, es decir, que no saben ni remendar un portillo. Ya, porque como ese aparato ya lo hacen y lo compran y lo arbolean, cuando se les pudre o se lo pueden, cuando y compran. Ya hoy en día pasó una atarraya esos trabajos y yo no la hago. No la hago. Aquí por un poco ya los atarrayeros que han quedado. Ya casi como por la edad mía, menos una amiguita. Porque nuevo no hay mucho atarrayero aquí. Ya solo el contra mayo. Personas que son de afuera hagan, lleven una buena imagen del pueblo gambotero. Gracias. Bueno, mira, qué bien, qué bonito, ¿eh? Siempre. ¿Speak in English? No, yo no speak in English. ¿Cama pescado? ¿Qué digo? ¿Sí algún día has escamado un pescado? Sí, claro. ¿Cuántas escamas le has contado más o menos así por capa? Imagínate, como 20, más de 20 por ahí. Sí, como más de 20. O sea, ¿y sí se puede hacer trabajos artesanales con la escama del pescado? Sí, claro. Hay que buscar la manera de que el agua también nos está dando riquezas, esas riquezas hídricas, hay que aprovecharlas. La escama del pescado es buena para hacer regalos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos concursos de canotaje, el que tire mejor la atarraya, el que coma más pescado. Bueno, canotaje. Cuando escuchamos la palabra canotaje, para los que acaban de llegar, de pronto no se sabe qué es eso. ¿Qué es canotaje? ¿Cómo? Reina, escuchate lo que dijo el muchacho. ¿Qué es canotaje? Bueno, canotaje, así como lo dijo el niño, es canaletear. Es la competencia de canoa que hacen los gamboteros cuando van. Bueno, el canotaje en sí es cuando la persona o el pescador se va a pescar con un instrumento, con el canalete. Es con que lo lleva a cabo al lugar donde él va a ir a realizar su trabajo. Entonces aquí cuando decimos concurso de canotaje, tanto femenino como masculino, es donde las personas y el ¿cómo se le dice? El pescador demuestra que el talento y la fuerza que tienen ellos para realizar la actividad hacia donde se dirigen. ¿Tú has tirado canotaje? ¿Tú has tirado canalete? No, nunca en mi vida, pero sí me gustaría aprender. Una solita vez sí, pero... Bueno, pero me está diciendo, no, la verdad que yo no, pero no, sí, la verdad que sí, bueno, ¿sí o no? Sí, una solita. ¿Sí qué? Sí, señor, una solita vez. No, digo, ¿sí has tirado canalete? Sí, una solita vez. ¿Cuánto tiempo duraste? Como 10 minutos ahí dando vuelta en el río. O sea, en el mismo lugar, dando vuelta en la canoa. Pues yo no soy tan experta, pero hay muchas personas que cuando cogen el canalete enseguida van, se dirigen a un lugar. Yo comencé a dar vuelta en el mismo lugar ahí, ni sabía ni para dónde iba. Pero bacano, ¿cierto? Sí, se siente bacano. Bueno, aquí estamos. Es el primero, comelón. ¿Qué es eso? ¿Este concurso qué significa comelón? Bueno, aquí hacen partícipe las personas del pueblo y las que no, las que son de afuera, a comer pescado, el que más coma el pescado más rápido. Ya sería un boca chico con 3.000 de yuca y una Coca-Cola. Bueno, vamos a ver si ya... ¿Dónde está José María? José María, Andrés, Wendy, una pregunta. ¿Ya está listo el canotaje femenino? Ya está escrito. ¿Está listo el canotaje masculino? Sí,
¿Quiénes van a inscribirse? Abrimos 20 minutos para que se inscriban. 20 minutos para que se escriban. El comelón. 20 minutos para que se escriban. 20 minutos para que se inscriban. Que me quiso bastante, nunca me separé de ella. Y ya toda la gente de allá, ya vivían unas aquí, como decir, la calle aquella, vino la calle El Tordo, se vino viniendo la gente poco a poco, porque usted sabe que el movimiento es donde está. ¿Cómo era Gambote cuando usted llegó aquí? Cuando yo llegué aquí, caserío de Gambote, unos tenían sus plásticos puestos en las casitas, sus ranchitos. Hacían los patacones en la orilla de la carretera. Ya existía el ferry. Estaba dragando una draga y que gringa, que fue la que abrió ese caño para allá. Y quedó el dique ese, viejo que decimos, que viejo. ¿Y a qué se dedicaba cuando llegó? Cuando yo llegué aquí, me dediqué a estar de mi madrastra. Ella luego me puso un saco de plátano para hacer patacón, para vender quien lo use. Digo, no, yo. Yo te hago otro oficio, pero eso no, déjame ir para allá a hacer mi pilita en la caña de mi genio. Bueno, ahí andando viendo a Viviano, Pedro Marte, uno de Santa Lucía llamado José Dolores, y así conocí todos esos santalucieros que reliaban en el bique. Ahí aprendí yo. Ellos me llevaron, como era Sacramento, nombré a mi compadre Pedro Mate de Sacramento. Me llevó ahí, me enseñaron en Casangarría, pero había pescado. ¿Oye? Pescado. Aquí no se veía la atarraya cuando venía el mes de octubre, sino el pescado subiendo para arriba, lo cogían con la red. Se veía el pescado donde venía aquí, de los tanques para abajo, donde brincaba, para el dique. Sangarreo es pescado que uno tira en la atarraya arriba del tapón, se baja abajo, se golpea y luego se baja. Y ahí uno busca, que uno eso cuando metía la mano tenía que sacar a la vez. Sacaba el bagre en los huecos, en los troncos. ¿Cómo ha sido su vida en Gambote? Bueno, para mí la vida en Gambote fue tranquila, me acomodé. Me conseguí la señora, tengo 57 años, está junto. Vino un proceso por ahí que yo me pegaba con los cazadores que venían aquí a tirar pisingo, aquí había de todo. Y ahí como me encariñé con los jefes grandes, ahí me solucionaron mi trabajo y yo ahí me pensioné. Esa fue la vida mía, pero la vida de Gambote era ¿para qué? Plata. Porque el peso, ahora es 1000, es plata. Así era el peso. Y la vida, así como le digo, ahí, la tierra, ya luego llegaron las personas, las dueñas de parcela que tenían, vendiendo, llegaron otras personas extrañas. Y ahí se fueron rellenando, haciendo zanjitas, que eso era para meter agua para el arroz. ¿De dónde estaba? Ya llegando a la tierra donde casi a María la Baja. ¿Cuáles considera usted que han sido los mejores años de Gambote? Los mejores años de Gambote en ese tiempo, la pesquería no ha fallado. Porque si no hay arenca, corraleaban, atarrayaban. Habían flecheros por aquí atrás, y tú los flecheros matando pescaban en fijado. Estaba. Papá de Ove, Manuel Díaz, y los soplayenteros, toda esa gente, que la mayoría de flecheros aquí era soplayenteros. Teníamos vida.
Ahora mismo salíamos nosotros a buscarnos un pescado comiendo. Veníamos con 100 tiritos. Y ahora, no se ve nada. Desorden y malo entendido. ¿Usted sabe lo que quiere decir una palabra de mal entendido? ¿Y qué mensaje le dejaría usted a las nuevas generaciones de Gambuti? A la nueva generación de Gambuti, que también falta de ley. Esto va a ser una olla. ¿Por qué? Por medio de lo que a nosotros no nos gusta. En que yo lo viví, pero no tan tiene bueno para uno. Los estudios. ¿A qué los invitaría? Yo los invitaría a que fueran unos grandes, así como estudian, abogados. Salieran una doctora, dos doctores, tres médicos, cuatro médicos. Vamos a ir del doctor Durano a Ávila, por decirlo. Eso es lo que yo le digo. Cuando hay unión, hay fuerza. Unidos, venceremos. Ya tenemos los detalles que se van a entregar en los siguientes concursos. Canotaje masculino, un trasmayo, una cava y un canalete para el que gane. En la modalidad femenina, se le entrega una ancheta. Ahí están las anchetas. Mírenla, ¿dónde están? Un kit. Un kit que contiene un bolso y una gorra y una camiseta. Este es para el canotaje femenino. Ya lo saben, el kit que contiene una gorra, una camiseta, un bolso. Y al segundo puesto, una ancheta. Igual en la parte de los masculinos, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la premiación, Wendy. Tenga la amabilidad, anote eso, porque lo que se anota no se olvida. Para el canotaje masculino, premio. Premio para el canotaje masculino. Le vamos a entregar un trasmayo, le entregamos una capa y una ancheta. Al canotaje femenino, al femenino, se le entrega a la ganadora una ancheta, una cava y un kit que contiene un bolso, una camiseta y una gorra, una mudita de ropa y un donado. Esto es Cartagena y Papalindo. Agua de Cartagena y restaurante Papalindo. ¡Ay, qué rico! Ya, llegue para allá, mi compadre. Primero que todo, ver de pronto en las esquinas a los niños y a los jóvenes en nuestro territorio. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay niños que cuando van a la escuela, algunos van en la mañana, otros van en la tarde, pues ellos, después que llegan de la escuela, no tienen en qué invertir su tiempo. Pues también vemos en nuestra comunidad que no hay espacios donde ellos puedan de pronto jugar, como por ejemplo parques, donde ellos puedan invertir su tiempo. Entonces, mi persona y un grupo de jóvenes, pues nos vimos en la tarea de rescatar esa cultura que nos inculcó un gestor muy importante en la comunidad que ya no está, que se llama Alfonso Ariza Ferrer, más conocido como Papito. Él es un gestor, fue un gestor cultural de nuestro corregimiento, preocupado por la cultura y por rescatar y salvaguardar nuestros ritmos tradicionales que nos representan como negros. Pues la apuesta que nosotros como grupo le damos a esa reivindicación de pronto de derecho es rescatar y salvaguardar todas esas prácticas y todos esos ritmos ancestrales que por algún motivo han venido desapareciendo, y pues hay que rescatarlos para mantener la cultura viva. Vamos a llamar a Filiberto Torres, a José Manuel Orozco,
a Luis Correa, a Jorge Orozco, a Edgardo Alfaro, a Freddy Cassiani, a Manuel Hernández y a Leandro Correa. Los participantes, espera un momentico, vamos a organizar esto para que no haya ningún tipo de resquebrantos. Los que se inscribieron en la atarraya, José Manuel Orozco, ¿dónde está José Manuel Orozco? José Manuel, vamos a hacer llamado, esto va por llamado también. Si no llegan, nos vamos porque ya estamos con la lista de inscripciones. Segundo llamado para José Manuel Orozco. Segundo llamado para José Manuel Orozco. Vean que aquí estamos haciendo las cosas porque aquí se debe hacer bien. No hay problema. Tercer y último llamado y que quede la costa. Ajá, José Manuel llega. ¿Dónde está? No, el que no es allá, es acá. Acá es primero. Venga. Filiberto Torres. Primer llamado para Filiberto Torres. Segundo llamado. Venga, Filiberto. Póngase pila porque si no. Primer llamado para Luis Correa. Luis Correa. ¿Usted, Luis Correa? Ah, José Manuel. Filiberto. Primer llamado para Luis Correa. Sube, Lucho. Hago el primer llamado a Jorge Orozco. Jorge Orozco, primer llamado. Primer llamado para Jorge Orozco. Venga, Jorge Orozco. Venga. Llegue acá. Edgardo Alfaro. Primer llamado para Edgardo Alfaro. Acá a la tarima. Edgardo Alfaro. Ahí está Edgardo Alfaro. Freddy Cassiani. Primer llamado a Freddy Cassiani. Freddy Cassiani, primer llamado. Ya está cerrado el concurso, ya tenemos los participantes. Freddy Cassiani. Primer llamado para Manuel Hernández. Manuel Hernández. Primer llamado a Manuel Hernández. Segundo llamado a Manuel Hernández. Tercer llamado. Oye, se puso pilo. Sí, señor. Leandro Correa. Listo, Leandro. Suban para lo siguiente. No, es que ahora yo voy a traer la mía. La organización tiene la atarraya. Aquí está. Segundo, de acuerdo al señor que es el jurado, que ya hizo un círculo. La atarraya se abrirá dentro de ese círculo. El que más se acerque a la apertura total del círculo, ese tendrá pues la ventaja ante los que nos vayan. ¿Estamos correctos? ¿Claro en el tema? Bien. Primero, bueno, no, ya eso se sabe, que es abierta, no va a quedar en. Usted es el jurado. Usted es el que va a observar. ¿Hay alguna duda? Filiberto el primero. Thank you.
Nosotros le damos. Ok. Un trasmayo, una paca. Una canetico. Otro trasmayo. Venga, amigo, venga para acá. Venga, venga. Alfaro y Lucho. Venga, Lucho. Una paca para Lucho. Lucho. Sí. Venga, el gato. Una paca. Gracias, gracias. Bueno, venga. Palabra de uno de los que participó. Sí. Bueno. Un canalete. Le doy las gracias al Comité de Pescadores por la participación. Y bueno, unidos, vamos para adelante. Unidos somos más. Hombre, pero cómo no. Ahí está. Ahí le doy las gracias a Jorge. A Jorge Mozo. Jorge, muchas gracias. Bueno. Bueno, venga. Esto me dolor. Lucho. Por el Nene Romero. Oiga. Gambotero, disculpe. Lucho. Bueno. Correa. Le entregamos una cava. Una cava. Una vaca. Una capa. Una capa. Una capa. Donado por nuestro gran amigo. Y un canalete. Señoras y señores, la palabra de un joven que está haciendo muchas cosas buenas. Vamos. Bueno, muchas gracias por haberme dejado participar. Esta no va a ser la primera vez. Bueno, el que lo haga, no, que se anime el próximo año. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver la especialización de... Bueno, conozco. Esto es... Esto es algo fuera de concurso. Fuera de concurso. Plátano maduro, que lo venden suave. Plátano maduro, que lo venden suave. Plátano maduro, que lo venden suave. Plátano maduro. A mí nunca me ha gustado vivir en el pueblo. Yo demoré casi 6 meses en Arjona y yo dije, no, me voy para mi casa. Y de la cacería nos vamos toditas, se va Marinelli, Kelly, Katy, Erika, mi persona, nos vamos toditas para el monte, todos nos vamos para el monte. El que más maravilla haga corriendo en el monte. Uno se divierte mucho en el monte. Mi nombre es Emilio Robles, soy representante legal de la Asociación de Pescadores Artesanales Afrodescendientes de Gambote. Pues yo he venido, o sea, mi organización ha venido trabajando como organización de base con el Consejo Comunitario, a través de unos apoyos que nos han brindado y unos fortalecimientos. Hemos hecho dinámicas, hemos hecho unos esfuerzos pesqueros con repoblamiento en la Ciénaga, a través de unos compromisos que ellos tienen con la comunidad, de unos acuerdos que tenía con el Fondo de Adaptación, a través de ganar una tutela por un proyecto que hicieron aquí en Gambote. Y hemos venido trabajando en fortalecimiento organizativo a través de Cargill, la Fundación Actual por Bolívar, de unos recursos que estaban asignados en fortalecimiento al Consejo Comunitario, fueron asignados a la Asociación de Pescadores, el cual hemos tenido unas capacitaciones a través del Consejo Comunitario, que ha venido desarrollando una buena labor aquí en Gambote. A través de esto, pues yo invito a la comunidad a participar a los apoyos organizativos a las organizaciones de nuestra comunidad, ya que el Consejo está presto para eso, ha venido trabajando con las organizaciones y quiere seguir impulsando a las organizaciones de Gambote. Prestémosle pues un poquito más de atención, apoyémoslo para sacar nuestra comunidad adelante. Mi nombre es Rita Isabel Martínez Pérez, tengo aproximadamente 24 años, está en la preparación de fritos tradicionales de acá de la región, lo que es la arepa de huevo, empanada, carimañola. Es un proceso que aprendí gracias a ayudar a mi hermana, que fue la que empezó en esta labor. Primeramente lo tomé como algo como para pasar el tiempo por ayudarla a ella, pero ya cuando vi que era una manera de uno tener un ingreso, ya lo tomé como algo a nivel de trabajo. Bueno, yo quiero invitarlos a que vengan a mi puesto, aquí en la calle antigua, calle Troncal, diagonal al colegio de Gambote, al colegio de bachillerato.
Y mi nombre es Rita Isabel Martínez Pérez y soy gambotera de corazón. Gracias a ustedes. ¿Quién más? ¿Dónde está la otra de cuatro? Venga, Yoli, venga. ¿Y cuántas cachonas? Cogimos como cuatro. Hay cuatro cachonas. Venga para acá, ¿su nombre? Nelvis Almanza. ¿Qué fue su pesca? 11 fría. 11 fría. ¿Y cuántas calientes cachonas? Tres cachonas calientes, ¿cómo te parece? ¡Llévense la pesa! ¡Dónde está el aplauso! Mi nombre es Tomás Alfaro, mi compañera y socia Luz Daris Gutiérrez. Nosotros tenemos este negocio hace 20 años, iniciamos allá al final de Gambote y luego por motivo de unos trabajos que hizo el Estado, nos vimos en la obligación de reubicarnos hasta este punto. Nosotros estamos ubicados aquí a la entrada de Gambote. Usted se baja ahí en la carretera y de que se baje pregunta ¿dónde venden pescado barato? Todo el mundo le dice, ahí donde Tomasito, porque nosotros estamos aquí mismito. Nosotros vendemos es puro pescado fresco y pescado dietético, especial para las personas que sufren de colesterol. Tenemos una vista natural. Usted mira para allá y enseguida se acuerda de sus abuelos, se acuerda de su mamá, porque esto es pura naturaleza. Usted se sienta aquí y le dan ganas de reír. Le dan ganas de llorar y le dan ganas de comer pescado. ¿Por qué? Porque es que esto todo lo que refleja es pueblo. ¿Y el pueblo qué es lo que trae? Naturaleza. Aquí en Gambote, a la entrada de Gambote, está ubicada la pesquera Tomasito, donde viene el pescado más barato de toda la zona. Si usted quiere, le muestro lo que es una mojarra fresca, porque yo creo que lo que consigue por allá en esos almacenes es puro pescado engelado. Pero mire esta mojarra fresca. Esto está casi que brinca, pero yo la voy a echar antes que me vaya a puyar. Entonces, no se preocupe que si llega a Gambote lo que va a comer es pescado fresco. Vamos a continuar con la programación normal.
Vamos a entregar los premios al canotaje. Canotaje masculino. Canotaje masculino, ¿dónde están? ¿Qué quién necesita? Dale, dale un micrófono a Andrés. Ahí está el otro. Primer puesto, los ganadores, ¿quiénes son? Raúl Blanquete. ¿Con quién venía usted? Con Ronnie. Ok. Ronnie, una cava y una paga. Gracias. Una cava y una paga. Por participar, bienvenido a todos los visitantes, a todas las personas que se hicieron partícipes para que este gran proyecto saliera adelante. Una cava y una paga. Segundo puesto lo mismo, aquí no hay ganador ni el perdedor. Cabo ahí, paca, paca ahí. Oye, le fue mejor acá, ¿no? Tienda Sol y Sombra. Esa es la buena, bien. Tienda Sol y Sombra. Ey, ese no, ponlo ya. Tienda Sol y Sombra y Carolina, Carolina es. Quiero que nos digan nuestros colaboradores, por favor. Claro, el sistema de la joven que está casada con un norteamericano de Dallas, Texas. Carolina es. Carmelina Alfaro, gracias. Claro, gracias a todos. Gracias. Ella también estuvo ahí. A todas esas personas que se vincularon para que este proyecto saliera adelante. La gente del pueblo. Gracias a ti, Julio. No, mi hermano, tú sabes que el amor mío para los pueblos es inmenso.